usaré cuentos para escapar de mis sentidos, porque el pasado pesa como plomo. Si tu la cuenta es el miedo sobre mí, abrigo la mandíbula y me recompongo. Con ojos rojos el que nunca les tengo, que alguna vez son como su muerte. Yo vivo los días, vivo la cuenta de los meses, donde chico yo tanto la frente de las aguas profundas, de la sonrisa castigada, de las miedo los locos, porque recordar significa saltar, porque aún tengo sentido de tu
Nosotros crecimos montándole bolos a gente cercana a nosotros, a nuestros amigos, y ellos nos montaban bolos a nosotros. Y a nosotros siempre nos gusta trabajar, bueno, intentamos trabajar con la gente que más cercana, ¿no? Y con la que hemos tenido más relación, valoramos mucho eso. Entonces, nos hemos hecho maduros en lo que a tener una banda se refiere, autogestionándonos todos. Entonces, creo que uno de los valores más importantes de la banda es la autogestión y no es un síntoma, sino es algo que nosotros elegimos hacer y queremos seguir haciendo y estoy seguro de que seguiremos haciendo. Es importante decir que al margen de la autoedición, Alaud era la única opción que nosotros contemplamos dentro del Estado porque conocíamos su filosofía y hemos crecido escuchando a las bandas de Alaud, ¿no? Desde Tundra, ¿no? Cien, yo que sé, Atleta. Y sabíamos que, bueno, intuíamos que la relación iría bien por esos valores que ya conocíamos. Entonces, realmente nosotros no hemos dejado de hacer nada que hiciéramos antes de tener la relación con Alaud. Trabajamos mano a mano, ellos nos están echando un cable sobre todo a nivel de promoción, que es algo que nosotros, no sé si nos viene grande o nos mostramos un poco reticentes. Y también con bolos más grandes, pues bueno, festivales y cosas así a las que nosotros a priori no teníamos acceso, ¿no? Por nuestra cuenta. Thank you.
condición, pero el proyecto a largo plazo es un papel por su carta de amargón. O no estar así, esta mañana vengo a despertar solo, pero no sé sobrevivir. No he encontrado medidas, no, aún no tengo medidas para vencer de la locura de despertar cada día. Solo quiero estar solo, me contacta a ti, dejar de utilizar a otras personas para curarme, para olvidarte. Dejemos con un adiós poético, con otra vida truncada, pero esta vez será para siempre. Esta vez será para siempre. Creo que desde que sacamos Flores Carne, ahora mismo llevaremos unos 140 o algo así, igual. Sí, y bueno, la gira de Ulises va por 70 y algo, y quedan por confirmar mucho. O sea, yo creo que antes, a lo largo de 2017, unos, pues no sé, 120 o 100, otros 140, así haremos seguramente. Tenemos hasta marzo hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, que son fines de semana sueltos por aquí, por el estado. Y luego tenemos una gira por Rusia de 5 fechas, que llegamos, bueno, hacemos 3 fechas en Rusia, luego Bielorrusia y Lituania. Luego tenemos algo que estamos buscando todavía por Japón, no sé si se puede decir. Sí. Y luego ya en verano creo que hacemos Reino Unido. En Alemania siempre nos tratan muy bien. Siempre nos acogen en sus casas, aparte de que en todos los países normalmente nos acogen en sus casas, pero en Alemania el trato, la cercanía de la gente es increíble. Lo más notable, ¿no? Así cuando salimos fuera es que sobre todo son centros autogestionados, ¿no? O centros sociales. Y nada, en algunos casos son cedidos igual por el Estado, ¿no? De ese país, en plan con alguna renta social o algo así. Y no son tanto salas como un negocio individual, ¿no? De que tiene un propietario y tal. Y normalmente son colectivos dentro del sistema este así más autogestionado, como decía él. Y nada, lo hacen porque les gusta. Normalmente eso, no busca ningún tipo de beneficio ni nada, simplemente te llama, le gusta, disfruta y eso a nivel de sala se nota mucho. En Alemania más todavía, se nota que llevan también mucho tiempo con ese tipo de organización, ¿no? Thank you.
cuerpo en llamas. Incendio de tarde, un festival de fuego. Incendio de pisarios, pulmones. Los que te suelen arreglar con sangre hasta hacernos florecer. Y con falso optimismo me lleno las manos. Tal vez hora de afrontar que siempre estoy en el deseo. Y sigo buscando los demás. Pero lo cierto es que no me reconozco si eres en tus ojos. Y no encuentro si no soy tú. Toma el viento y tú estás con quien está más cerca. Y ahora recuerdo cuando era niño, sale el agua en verano. Y a veces me refugio en el recuerdo, me resguardo en él. Sobre todo ahora que puedo verte antes de ti. Para un patio y pasajero, la ciudad, las agujas, los impulsos del veneno. Digo todo a la vez. Quiero saber que la guerra solo duele cuando es fuego. Y que mi suerte de infelicidad no te extraño el olor. Y seguiré bailando esta tristeza sin otra meta que yo consigo. La dulce violencia de buscar eterna. Estábamos preparando algo, pero bueno, todavía queda muy lejano. Hace, creo que no hace ni 3 meses que salió Ulises, ¿no? 3 meses o así. Yo creo que la vida estándar de un disco de una banda de nuestro tipo, una banda de rock, suele ser 2 años, 2 años y medio así. Pero sí, bueno, nosotros somos bastante inquietos y bueno, claro, cuando estamos en casa tenemos que hacer algo y hacemos canciones. Entonces, sí, no sé, estamos en ello. Escogimos Ulises principalmente por dos motivos. Uno era, bueno, queríamos hacer una especie de paralelismo, de metáfora, con la Odisea de Homero, por eso del héroe griego en tránsito y en búsqueda de Ítaca, de ese equilibrio del que hablábamos, por así decirlo, ¿no? Y luego también por la obra homónima de James Joyce, de 1922, nos ponemos un poco en el lugar de ese héroe griego, pero claro, un héroe moderno en base a nuestra situación actual, que es estar siempre en tránsito, siempre girando y contando lo que a nosotros como bueno, chavales de 25, 26 años nos pasa ahora mismo. Son muchas horas dentro de una furgoneta y nos vamos conociendo cada vez más, ¿no? Ya cada vez, bueno, nos toleramos más o incluso hay días que menos, ¿no? Por igual, por esa confianza también y no sé, o sea, hay veces que quieres volver a casa y veces que vuelves a casa y estás como raro y bueno, luego quitándonos tema de personal, de igual de pareja o de eso que igual se resiente en algunos momentos de amistades que no tienes tiempo, ¿no? Porque realmente estamos muchas fechas fuera, muchos días fuera. Pero no sé, o sea, si te lo tomas bien, nos gusta y supongo que vamos a mantenernos así. Siempre se busca crecer,
No paramos de tocar, no paramos de movernos, queremos llegar a más gente. Siempre hay el punto ese de ambición, que eso nunca se puede ir. Como si pierdes el hambre, se termina todo. Entonces siempre queremos crecer, eso sin duda. Thank you.
Just a day.